Cuántos minutos al día tú puedes decir que honren a Dios Y honrar a Dios no es tan solo el que tú pases ese tiempo en oración Honrar a Dios es ir al gimnasio Honrar a Dios es pasar tiempo con tu familia Honrar a Dios es dedicarte a las cosas que tienes que dedicarte Es trabajar, es honrar a Dios Pero el problema es que si tú estás trabajando En donde se supone que tú estés trabajando Y tu pensamiento está en otro sitio Y estás robándole el tiempo a tu jefe Y cada día estás saliendo 10 minutos antes Y estás haciendo las cinco cosas Pues no estás, no estás agradando a Dios con ese tiempo Dan una alegría. Yo he tratado con un brócoli sonreír, pero nunca he podido. Nunca he podido. Pero hay una, una, una alegría que viene de usted comerse un buen helado, un buen postre. Yo, yo creo que si usted no tome, come postre, usted no se no. Usted no almorzó, usted tiene que terminar con dulce. No hay tal cosa como ir al cine y comer popcorn solamente. Tiene que comer las almendras. Tiene que... Eh, 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 eh. Eso es mi nivel. Ahí estoy. Hay que cambiarlo. El punto es que lamentablemente me descuidé. Y llegué a estar muy obeso. Y hoy tengo las consecuencias. Primeramente cuando veo las fotos, usted no sabe. Y hablo honesto. Cuando veo las fotos para atrás, usted no sabe la vergüenza que me da. No por lo mal que me veo, sino porque yo sé lo mal que hice. Hoy tengo que tomar pastillas para la presión. Y dice: si Yo no tenía que hacer eso. Si todo lo que tenía que hacer era controlarme, en vez de irme a comer, lo que tenía que hacer era ejercicio, lo que tenía que administrar mi cuerpo, ¿por qué no lo hice? Al fin y al cabo mi cuerpo no es mío, yo se lo entregué a mi esposa. Ella es la que me ha alimentado así, no, son bromas. Ella siempre me cuida. La realidad es que mi cuerpo no es mío, mi cuerpo me lo dio Dios y yo soy el responsable de que yo de me pare delante de él y le diga he hecho lo mejor. Pero, si cuando yo voy al médico, por consecuencia de mis malas decisiones, yo tengo que meterme en pastillas. Porque no hay nada malo que usted tenga una pastilla por algo genérico, genético que le pasó y demás. ¿verdad? Vivimos un cuerpo que es imperfecto, lamentablemente. Pero que seamos responsables nosotros y que no nos cuidemos. ¿Cómo me puedo presentar yo delante de Dios y decirle: Mira, aquí administré mal mi cuerpo? ¿Sabes? La, la vida de administrador y de honra a Dios. Tiene que ir más allá que simplemente las finanzas. Va con respecto a tu cuerpo, va con respecto a tu mente. ¿Cómo tú administras tu mente? ¿Cómo tú administras tus pensamientos? ¿Qué es lo que tú tienes metido en la cabeza? ¿Qué es lo que tú tienes metido dentro de ti? ¿Qué es lo que tú miras constantemente? ¿En qué es lo que tú meditas constantemente? Ponte a pensar. Por supuesto, hay tres áreas en particular en las que nosotros tenemos que ser buenos. Y nadie se moleste conmigo, por favor, no les cambie el rostro, síganme amándome, ¿ok? Hay tres áreas muy específicas en la Biblia donde se nos muestra este principio. Número uno, Dios nos pide que seamos mayordomos de nuestros talentos, que no son nuestros, son de Él, de los talentos que Él nos ha dado, de las habilidades que Él nos ha dado. Todos los que estamos aquí tenemos talentos y habilidades que Dios ha puesto en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Los estás maximizando? ¿Los estás utilizando para el bien de la gloria de Dios, para el bien del reino de Dios? ¿Los estás utilizando al máximo potencial? Primera de Pedro capítulo 4 el verso 10 dice cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que, que Dios da Para que en todo sea glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria Y el imperio por los siglos de los siglos amén si tú tienes un don, úsalo para la gloria de Dios. Si tú tienes un talento, úsalo para la gloria de Dios. Lo segundo que la Biblia dice que tú y yo tenemos que administrar y lo dice específicamente es el tiempo. Nuestro tiempo, la manera en que manejamos nuestro tiempo. Es mentira cuando nosotros decimos que no tenemos tiempo. No no lo usamos correctamente. No tenemos las prioridades correctas. No sacamos el tiempo correcto para las cosas necesarias. Y no honramos a Dios con nuestro tiempo. De las 24 horas al día que tú tienes, ¿cuántas de ellas honran a Dios? ¿Cuántos minutos al día tú puedes decir que honren a Dios? Y honrar a Dios... No es tan solo el que tú pases ese tiempo en oración Honrar a Dios es ir al gimnasio Honrar a Dios es pasar tiempo con tu familia Honrar a Dios es dedicarte A las cosas que tienes que dedicarte Es trabajar, es honrar a Dios Pero el problema es que si tú estás trabajando En donde se supone que tú estés trabajando Y tu pensamiento está en otro sitio Y estás robándole el tiempo a tu jefe Y cada día estás saliendo 10 minutos antes Y estás haciendo las cosas Pues no estás, no estás agradando a Dios con ese tiempo o sea, Todo lo que yo haga en todo momento En todo tiempo tiene que adorar a Dios, tiene que servir a Dios. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor.